Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Pero hay otro capítulo que tiene que ir al Congreso, un capítulo bastante complejo, que es el financiamiento del gobierno del déficit y las amortizaciones pasaría del 10.6 al 12.5% del Producto Interno Bruto. Esas son necesidades de financiamiento de 7.700 millones de dólares que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, está pensando estrujar menos al sector privado, familias y empresas en el mercado interno y cazando muchísimo a préstamos externos. Y si uno quita el excedente de bonos del año pasado y otros préstamos, son como 3.000 millones de dólares más que el Congreso tendría que aprobar en préstamos del Fondo Monetario, de la CAF, del BID y de otros. Y si el fin de semana pasado, prácticamente al borde, se tuvo que aprobar el crédito del BID por distintas dificultades, yo veo bastante complejo el poder aprobar, como lo cree el Ministerio de Hacienda, todos estos préstamos en lo que resta del año. Uno de los temas que no se ha dicho y que nosotros no debemos perder de vista es que el COVID es pasajero, pero el problema de las finanzas públicas no es pasajero. Y antes del COVID ya teníamos torres de vencimientos que para nuestra fortuna nos tomó con una torre baja de 2.400 millones de dólares de vencimientos de deuda del gobierno, pero vean que al mejor estilo electoral se tiran las torres por pura casualidad a los periodos pre y electorales. Tenemos 3 años subsiguientes de vencimientos muy altos. Y entonces uno, como buen financista, buen planificador, debe ver más allá del 20 y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder hacerle frente a estos vencimientos? Repito, que se daban antes del COVID. Para nuestra fortuna, el 22% de la deuda del gobierno, de los 37 mil millones de dólares que debe el gobierno, el 22% es deuda externa. Esto es muy diferente al tiempo de Carazo, donde el financiamiento era en su mayoría externo. Y es una ventaja porque vean que los vencimientos de deuda interna son muchísimo mayores que los vencimientos de deuda externa. Los vencimientos de deuda externa no son un problema. El problema es la deuda interna y ahí se supone que hay un manejo, una flexibilidad mayor en el tanto en que mucha de esa deuda interna está en manos de operadoras, está en manos de entidades públicas con las cuales, ceteris paribus, ahora me voy a decir un tema de esos, se puede negociar canjes y estirar, tirar más a largo plazo esos vencimientos y evitar, digamos, la presión, el estrés que a cualquier financista le da cuando tiene esas torres de vencimientos en el tiempo. Ahora quisiera referirme a los impactos del COVID en el sector monetario financiero. Quizás el elemento más preocupante es la morosidad. Esta es la mora de más de 90 días y en cobro judicial respecto al total de la cartera de todo el sistema financiero nacional. Aquí están los bancos públicos, bancos privados, financieras, cooperativas, mutuales, etc. Vean el comportamiento similar. Aquí tengo el 2008, 2009, 2010, después de la crisis de las hipotecas subprime, cómo la morosidad creció de manera significativa. Y vean que incluso la morosidad venía subiendo antes del COVID. El tema de la desaceleración económica ha generado problemas de pago en las personas y en las empresas. Y este 2.52, que es abril de cada año, ojo que este 2.52 ya lleva las moratorias, se reportan como si estuvieran al día todos los créditos personales que de manera genérica se les dio una mora de 60, 90 días y créditos empresariales que se les ha dado una mora puntual a las compañías afectadas. O sea, que definitivamente si agregáramos esas cuotas, la morosidad sería muchísimo mayor al 2.5% que ahí se muestra. Cuando abro esa morosidad por sectores de actividad económica, comparado con abril del año 2019, vemos que la agricultura sigue siendo una actividad muy riesgosa, con morosidades del 5.7%, no ha habido cambios. Pero sí vemos sectores muy afectados, a pesar de las moratorias, construcción, y estoy hablando de moras más de 90 días. Comercio. Interesantemente, hoteles y restaurantes a este corte de abril no mostraban temas de morosidad creciente. Me imagino que hay muchos que automáticamente se les dio la moratoria. Servicios.
transporte muy afectado, consumo ya refleja las moratorias otorgadas. Interesantemente, industria más bien, su morosidad mejora, inmobiliario muy afectado y banca y seguros prácticamente se duplica la morosidad de aquellas entidades que tienen préstamos y que realizan intermediación financiera. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.